ese y no desempeñan tanta capacidad en la cámara, pero vamos a ver qué tal salen las fotos, ¿no? Bueno, pues el día de hoy nos acompaña nuestra candidata Vivian López. Bueno, pues ella nos está ayudando con un vestido color azul, entonces es perfecto para el lugar donde estamos. Estamos ubicadas en la hacienda Don Nicolás y es como albercas y todo eso, entonces nos va a ayudar mucho. Unas palabras, ¿sí? Bueno, en primer lugar es un gusto estar aquí con mi amiga Alex y bueno, nuevamente pues invitarlos ya, una semana prácticamente del certamen, entonces pues nuevamente quiero invitarlos a que vayan, va a ser en Tuxpan a las 7 de la noche en el auditorio Flavio Romero. Espero que puedan acompañarme, pues estoy representando a nuestro hermoso municipio Sayula. Sí, muy bien. Bueno, pues pero vamos a ir a ver primero, primer tips que les voy a dar es que vean primero el lugar donde podría hacer una buena foto y también ver la ropa de la persona. Así que vamos. Estamos aquí en el puente y está ya nuestra modelo acomodada. La razón por la que soy así es que nunca te esperas que vas a ver en el lugar. Entonces pues como que traigo un pantalón súper viejito y ya es como de, mira, no tiene la altura. Entonces porque a veces tengo que quitar el suelo y cosas de eso. Así que vamos a empezar. O si quieres, bueno, esta es la primera foto. Esas son las primeras fotos, realmente ya tomé varias ahí en el puente, pero como para hacer un poquito más corto el video, pues ya, es mejor así. Pero de todos modos, pues ya saben que en mis redes sociales van a estar esas fotos que les voy a hacer ahí. Espero les guste y me den su like. Se está acomodando una modelo. Vamos a poner aquí para que no les ponga la cámara. Bueno, como pueden ver, ahí está la modelo ya. Entonces, vamos a hacer una foto a ver cómo sale. Muy bien. Bueno, algo también muy importante es que siempre me preguntan cómo es que hallo el ángulo. Cuando no sepas cómo hallar el ángulo, yo ya guardé el celular, ¿verdad? Cuando no sepas cómo usar el ángulo, lo único que tienes que hacer es como que yo estoy parada y tú haces esto. Y es como sacas el ángulo. Entonces intenta hacer esto y justamente donde está ella, te imaginas una foto y sale súper cool. Y yo antes hacía eso, pero después me memoricé como que mi cuadrito y ya es más fácil sacar una foto. Así que sigamos con esto. Bueno, amigas, entonces ya acabamos la parte de allá. Ahora estamos en la parte ya casi última de aquí de la hacienda. Y como pueden ver, hay como entre caballos. Entonces, esta vez vamos a hacer una sesión aquí con su vestido azul para pasar a otro tipo de ropa. ¿Va? Acompáñenos a la sesión. Entonces, yo estoy viendo el color y estamos subiendo la parte de esta alberca. Hay más albercas, pero creo que esta es como que la fascinante para el traje de baño que trae. También vamos a ir a las áreas verdes a ver qué nos encontramos. Así que vamos a ver la sesión. Muy bien,
Pues la foto aquí se las voy a dejar para que la puedan ver, la primera foto que hacemos en esta área, y ahorita vamos a ir a hacer las demás fotos. Cambiamos de lugar, pues seguimos haciendo fotos aquí ahorita, entonces decidimos venirnos para acá y ya hasta ya la tengo ya en pose y ya les dije por qué no voy a grabar. Estamos en una mesa, pues plank, creo que es más, abajo del hotel y pues vamos. Vamos a hacer el primer foto. Ay, sí, me lo voy. Entonces, como pintamos, finalmente sí. Vamos a tomar otra acá. También muchísimas gracias a la señora porque nos pudo acompañar y también por la confianza que tenía usted, gracias señora. Y pues en verdad le deseo mucha suerte a mi hijo porque para eso lo pueda ganar.